La ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo fue fundada tardíamente hacia el primer tercio del siglo XVIII. Surgió como principal bastión defensivo de la frontera entre los amplios espacios coloniales lusitano y español. Montevideo fue una fortaleza mucho antes de llegar a ser una ciudad. Se transformó en plaza militar por medio de un sistema amurallado y, gracias a sus condiciones naturales, en apostadero naval de la corona española en el Atlántico Sur. Montevideo se erigió así en la llave estratégica del Plata. Tres elementos geográficos enmarcan su implantación: la bahía, que ofreció el mejor puerto de la región; el cerro, que caracteriza el enclave y otorga su nombre al núcleo poblado; y la península, donde se efectuó el primer trazado urbano. Allí, en la península, se implantó la ciudad primitiva,
lo que en el futuro habría de denominarse la Ciudad Vieja. Un puñado de manzanas cercadas por la línea costera, las murallas de la ciudadela y las cortinas defensivas que la separaban de su territorio jurisdiccional. Por su implantación, por sus características físicas, por la concentración de funciones y actividades, Montevideo fue, por entonces, la Ciudad Vieja. Desde 1778, con el Real Decreto de Libre Comercio, y sobre todo luego de la emancipación del dominio colonial, las corrientes liberales volcarán la ciudad al intercambio comercial. La ciudad fortaleza se transformó prioritariamente en ciudad comerciante y portuaria. La demolición de las murallas adquirió la jerarquía de un símbolo. Montevideo abrió sus puertas a los productos, los inmigrantes y las ideas del mundo europeo. Y junto con ellos, penetraron también las nuevas pautas arquitectónicas que habrían de adaptarse con mayor justeza a las necesidades y aspiraciones de representatividad jerárquica y social de los distintos sectores de su población. Modalidades fueron múltiples. La Ciudad Vieja de Montevideo mantuvo, sin embargo, una singularidad que fue observada y puesta en evidencia por muchos viajeros. Su perfil carecía de chimeneas y techos inclinados. Se distinguía, en cambio, por el uso generalizado de miradores y azoteas. Desde ellos dominaban sus pobladores el puerto y la bahía, y servían además de ámbito adecuado al esparcimiento familiar. Los patios internos a cielo abierto, entroncados con la cultura mediterránea, aseguraban la intimidad de la vida doméstica. Las nuevas técnicas introducidas en el correr del siglo XIX permitirán un mejoramiento en el confort interior de la vivienda mediante el techado de esos patios. Montevideo adquirirá entonces otra de sus características más señaladas: la profusión de claraboyas pequeñas o ampulosas, simples o profusamente ornamentadas. La Ciudad Vieja, como todo centro urbano con vida propia, fue cambiando y transformándose. La ciudad austera, casi indigente, adquirió rasgos crecientes de riqueza y a veces de opulencia. Fue manteniendo, sin embargo, un alto grado de congruencia y unidad de conjunto. La arquitectura, poco a poco, se tornó más diversificada y compleja, pero la Ciudad Vieja mantuvo su unidad esencial, afirmó su estructura, controló su escala, se respetó a sí misma. El poblador se identificó con su ciudad. Ella fue el escenario de alegrías colectivas, de horas dramáticas, y en ella transcurrió pacífica la vida cotidiana. Las funciones,
los usos, las costumbres han cambiado. Pero la ciudad vieja afirma aún hoy un conjunto amplio de actividades. La contracara del dinamismo y el poder económico es la marginalidad social y la degradación física de la ciudad vieja. El desplazamiento de los sectores de mayores recursos hacia zonas más prestigiosas de la ciudad provocó una sustitución de funciones y con ello las modificaciones insensatas. El mantenimiento insuficiente, el deterioro y aún
la ruina que culmina con la demolición indiscriminada. Hasta comienzos de siglo, especulación inmobiliaria y calidad visual no se presentaban como realidades incompatibles. Podría suponerse que la armonía derivaba de pautas estilísticas consagradas, aceptadas, compartidas. Sin embargo, las corrientes arquitectónicas de vanguardia obtuvieron, cuando fueron controladas por hombres de talento, ejemplos excelentes. El edificio centenario de 1930 es una muestra de sabia inserción de un modelo que respeta el contexto preexistente y propone a la vez una audaz alternativa de cambio. El edificio Juncal, del arquitecto Vilamajó, consigue algunos años después un éxito más rotundo. ¿Puede hoy afirmarse lo mismo de las nuevas construcciones? Entre el ayer y el hoy, las comparaciones son elocuentes. La designación de ciertas construcciones como monumentos históricos permite sin duda la recuperación de algunos edificios y conjuntos urbanos. Sin embargo, el criterio dominante fue la conservación de obras aisladas, desvinculadas del contexto, menoscabando su valor y a veces transformándolas por alteraciones arbitrarias en discutibles escenografías. La resolución adoptada en 1979, por la cual se desafectaron 57 inmuebles nacionales en su calidad de monumentos históricos, constituyó un lamentable retroceso. Algunos de esos monumentos son hoy ruinas. El criterio de considerar monumento histórico exclusivamente aquellos edificios asociados a personajes o sucesos relevantes del pasado deja de lado la preservación de valiosos ejemplos arquitectónicos y urbanos. Pero frente a la expectativa inmediata de lucro, no se duda en degradar la calidad del entorno. No se pretende, por cierto, transformar la ciudad en un museo. La ciudad es, debe ser, pasado y futuro, permanencia y cambio. Frente a las intervenciones atomizadas e irracionales de la especulación, caben otras alternativas. Se han ensayado algunas ideas generales en torno a la ciudad vieja. Aunque muy discutibles, intentaban al menos una comprensión global del problema. Otras propuestas, ya en proceso de concreción, escinden el casco urbano de su contexto geográfico. Unas y otras participan de una misma concepción, la eliminación del pasado y la transformación radical. Solo una arquitectura que contemple el posible desarrollo y superación de lo existente puede proyectarse con validez hacia el futuro. En forma aislada, algunos arquitectos han logrado respuestas convincentes.
tan válido como la obra nueva es el camino de la refuncionalización y recuperación de edificios existentes. La excelente propuesta formulada en 1965 para la transformación del viejo mercado central fue lamentablemente desechada. Lo que pudo ser un centro de interés urbano se transformó hoy en un vacío. Aunque hoy mutilada, la ciudad vieja posee todavía una multiplicidad de valores presentes y sugerencias de futuro. Solo mediante una toma de conciencia colectiva, la ciudad actual podrá preservar su identidad y su memoria.